Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Gracias por estarnos acompañando nuevamente con otro videito más. El día de ahora, como pudieron darse cuenta al principio del video, les quiero mostrar mi rutina de mañana actualizada, ya que mi hija pues ya entró a la escuela y cambió todo completamente, porque pues ahora sí voy a comenzar mi semana de lunes a viernes. También pues ya me toca madrugar más. Como pueden ver, yo me levanto a las 7 de la mañana pues para hacer mis actividades, que es alistar a Allison, hacerle su lonche, para no andar a las carreras. Tal vez para algunas es muy temprano, para otras es muy tarde, pero cada quien tiene su rutina y su hora exacta como para que le rinda la mañana. En cuanto yo me levanto, lo primero que hago es despertar a Allison para que se vaya desmodorrando, como decimos aquí, y una vez que lo hago pues yo me paso al baño para lavarme la cara y despertar, para hidratármela. Me hago unos masajitos, aprovecho este ratito que es mío nada más, porque es cuando no tengo nadie ahí, a mamá, mamá, entonces aprovecho este ratito. También me lavo mis dientes, me agarro el cabello, pues ya saben, rutina de limpieza. De ahí me paso pues a la cocina para hacerle el bebé a Mía, porque pues ya saben, para las nuevas, yo tengo una bebé de un año y todos los días a las 7 de la mañana se levanta a tomarse su primer bebé del día, si no es que antes de las 7 de la mañana. Pero en esta ocasión yo me estaba adelantando porque yo sé que se va a despertar al momento que esté haciendo el lonche de Allison, entonces para que ella ya lo tenga ahí a la mano, mi esposo se lo dé, pues de una vez se lo voy a estar llevando para que cuando ella se despierte pues ya se lo esté tomando y no me quite tiempo que estoy haciendo el lonche y dejé de hacerlo para hacer el bibi. No sé si me entiendan. Y ahora sí, manos a la obra, me pongo a hacer el lonchecito. En esta ocasión estuve haciendo pues el lonche clásico y al que nos encanta a nosotros hacer y a los niños también les encanta, que es el sándwich. Yo a ella lo que utilizo y le pongo a su sándwich es queso amarillo, jamón. No le gusta la mayonesa, así que se lo pongo con crema. No le gusta la cebolla, así que solamente le pongo lechuga y le pongo unos pedacitos de jitomate. Yo utilizo el pan integral y el pan blanco, así que en esta ocasión le está utilizando el pan blanco porque ella me lo pidió. Lo que utilizo también son los cubiertitos y le encanta que se los pongan. Estos los estoy utilizando porque pues siempre se lo parto como en cuatro partes el sándwich, porque no cabe entero en la lonchera. Y estos me ayudan a que no se me desborone todo el sándwich cuando lo estoy partiendo en trozos. Así que muy, muy prácticos que son. También lo que le pongo en su lonche es cereal, galletitas y de cajón no puedo faltar pues la frutita y su botella de agua natural. Esta ocasión tocó ponerle de frutita manzanita, pero hay veces que le pongo plátano, durazno o la fruta que tenga en casa. También cuando no le mando lonche, yo voy y le llevo a la escuela, porque aquí en la escuela en la que ella va pues nos dan esa facilidad, siempre y cuando no hagamos pues grupitos de señoras, para evitar esto de lo del COVID y así. O rara vez le compro en la cooperativa de la escuela que el lonchecito, así que cuando se me hizo tarde, que cuando se me acaban las ideas de qué le voy a mandar, pues sí hago eso. También otra de las cosas, no se puede ir sin algo en la panza, así que seguido le ando haciendo que su chocomil, que su vasito con leche y plátano, que sus sucaritas. Eso ya le vamos variando en los días para que también no se enfade de lo mismo. Y pues llega el momento que más me gusta, que es hacerle sus peinados y peinarla, así que en esta ocasión le está haciendo una colita de helado con su moñito y unas dos trencitas que le colgaran ahí en la coleta. No me gusta que traiga el cabello suelto, no me gusta que lleve la coleta pues suelta tampoco, porque pues para evitar esto de el contagio de los piojitos, porque la verdad que sí pasa. Siempre cuando nos vamos ahí le reviso su mochila, que lleve su cajita de colores, su material, su botella de agua y me asesoro de echar pues la lonchera. Y pues ya al último me cambio yo y nos vamos a la escuela. No hay una cosa más linda que pueda ver yo que mi hija se vaya feliz pues a su escuelita. Agradezco a Dios por bendecirnos con salud, con alimento, con techo, porque pues sin eso la verdad pues no sería esto posible.
Después de que llego de dejar a la niña a la escuela, pues lo primero que hago es abrir las puertas, checar las únicas dos que tengo porque no me gusta sentirme encerrada. Y pues de ahí pongo agüita, ya sea para café o para té, porque me gusta tomar ambas por la mañana, pero en esta ocasión va a ser té. Me gusta variarle porque la verdad tanto café hace daño. Gracias a Dios no soy tan, ¿cómo se puede decir? Tan adicta al café. Todavía no, pero no quiero que pase eso, por eso le varío con el té. Y bueno, pues de ahí me pongo a recoger todo lo que dejé afuera del lonche, que fue el chocomil, azúcar, quito pues lo que utilicé de trastes y lo pongo en la tarja. También me pongo pues a acomodar los trastes que estaban en el escurridor, me pongo a lavar los trastes que hay sucios, que eran muy poquitos porque pues eran los que utilicé para hacerle el lonche a Allison. Y así, chicas, después de que hago una media ordenada a mi cocina, porque pues no está sucia, ya de ahí pues me siento a gusto. Si es que aún no se ha despertado mi Aini, mi esposo, pues ya me siento, checo mis redes sociales, contesto mensajes, contesto WhatsApp, contesto pues publicaciones de fotos, etcétera, etcétera. Una vez que terminé de checar mis redes sociales, me voy a poner a hacer el desayuno. Como pueden ver, voy a hacer chicharrón en salsa verde. Y para esto voy a estar utilizando tomate, chile verde, cebolla y ajo. Estos los voy a poner a cocer en una ollita. Ya están lavados y desinfectados. Y pues ahorita los voy a poner para que se cozan. Mientras me voy a pasar a poner a Mía en su sillita para a ella darle de almorzar. Ahorita por la mañana le voy a estar dando un plátano. A ella no le gusta comérselo muy en cuadritos, le gusta comérselo entero, así que ahorita le voy a estar dando así a ver qué tanto pues le come, porque la verdad sí es un poquito difícil para comerlo. Cuando no le doy plátano, pues trato de darle manzanita, trato de darle melón y papaya también. Ahorita aquí tengo lo que es carne molida. Un día anterior hice hamburguesas y aún me quedó carne, entonces ahorita le voy a hacer unas tipo empanaditas de carne molida. Las voy a guisar con aceite de oliva porque un día anterior le di huevito, entonces no me gusta darles diario o por el diario por la mañana huevo, porque la verdad que el huevo también en exceso hace daño, tiene bastante colesterol, perdón. Y así es como nos estuvieron quedando. Obvio se las voy a triturar y le voy a poner unas gajitos de plátano porque pues es lo que le sobró, a ver qué tal se lo come con su agüita natural. Una vez que se coció todo, lo vamos a licuar con unas ramitas de cilantro y pues ya saben, el tomate, el chile, el ajo, cebolla y sal. Una vez que lo licuamos, lo reservamos. En una ollita voy a poner aceite y le voy a poner un diente de ajo que suelte todo su saborcito y el sabor. Y después lo vamos a retirar. Cuando lo hayamos retirado, le vamos a poner unos gajos o unos pedazos de cebolla en julianes y las vamos a guisar hasta que pues se citronicen o queden como cristalina su textura. Una vez que la cebolla haya quedado guisadita, la vamos a estar introduciendo lo que estuvimos licuando y lo vamos a dejar cocinar por unos 5 minutos o hasta que hierva. Una vez que hierve el juguito, vamos a estar introduciéndole lo que es los chicharrones y ahora sí los batimos y dejamos a fuego medio que hierva por 15 minutos aproximadamente.
Y así quedó nuestro desayuno, chica. Le quedé viendo los frijolitos a mi esposo. Y bueno, como en todo desayuno, comida y cena, pues siempre se ensucian trastes y hay que ordenar, chicas, su estufita, hay que acomodar su cocinita y hay que limpiar para evitar desorden, para evitar que tu casa pues se ensucie, porque si tú haces estos hábitos, créeme que cuando hagas una limpieza rápida, pues prácticamente no vas a hacer mucho, porque tu diario, cada que terminas de hacer alguna actividad o cosa en tu casa, pues ordenas y acomodas todo en su lugar. Acabando de acomodar pues la cocina, me estuve pasando al cuarto de Allison, pues nada más a darle una reacomodada, no es mucho, como pueden ver es nada más tender las camas, acomodar los peluches, acomodar su buró este que tiene a un lado de su cama, acomodar estos poquitos juguetes y una barrida y listo, chicas, es todo lo que se hace. Esto le ayudo yo a hacerlo ahora que entró a clases, porque pues, esto lo hacía ella en vacaciones, pero ahorita quiero que se dedique 100% a su escuela, entonces ella llegando necesita hacer tareas, comer y hacer otras actividades, entonces es por eso que yo lo estoy haciendo. Como pueden ver, mi sala no está tan tirada. Ayer nos la pasamos todo el día viendo películas, entonces estuve poniendo esta colcha en el piso y es por eso que hay almohadas aquí. Entonces ahorita lo único que voy a estar haciendo es acomodar los sillones y poner pues las cobijas y las almohadas en su lugar. También el cesto de juguetes de Mía también lo voy a estar poniendo en el cuarto. Una barrida y listo, chicas. Como pueden ver, es algo súper rápido, súper sencillo de hacer. No me toma ni una hora, es más, ni media hora me toma en hacer esto. ¿Por qué? Porque un día antes pues yo ya hice limpieza. Entonces trato siempre de mantener el orden, trato siempre de tener limpio lo más que se pueda para esto, para cuando yo haga una limpieza rápida pues acabe más rápido. Como pueden ver, mi cuarto es nada más tender la cama, doblar cobijas, ordenar un poco el buró y listo. ¿Por qué? Porque tres días antes pues yo limpié los muebles, entonces ya ahorita pues ya no se hace. Una barridita al cuarto también, porque pues no trapeo ahorita, siempre trapeo por las noches, todas las noches trapeo, entonces ahorita el piso no está tan sucio, nada más es cuestión de barrer toda la casa y listo, con eso se ve súper limpia, se ve limpio el piso. También aquí en el pasillito de la entrada me gusta barrerlo, me gusta trapearlo también por las noches, entonces como pueden ver está limpio. Me gusta también sacar las basuras, aprovecho ahorita que estoy barriendo para sacarlas. Y por último, chicas, pues le dedico la mañana a mis plantitas. Ahorita con este rotoplas me gusta regarlas. Comienzo por las de adentro, que son tres teléfonos y tres palmitas. Una palmita está en mi cuarto, la otra está en la sala y otra está en el cuarto de Allison. Yo les echo agüita cada dos o tres veces por semana, dependiendo cómo las mire o cómo le mire la tierrita de seca. También las muevo seguido donde les dé un poquito el sol, porque también les hacen falta a veces el solecito. Y miren cómo me han prendido las plantitas que me regalaron, si me funcionaron, si prendieron, y más el rosario, que era el que me preocupaba, que si me iba a pues a retoñar o no. Entonces sí me estuvieron pues agarrando, chicas. Entonces esta es mi rutina, como pueden ver no es tan cargada, no es mucho, simplemente son pues deberes de una mamá, actividades de una ama de casa y limpieza pues para mantener tu casa y tu hogar limpio. Y bueno, chicas, pues esa fue mi rutina de mañana. Esto es lo que hago todos los días, de lunes a viernes, a veces de lunes a domingo. Y prácticamente es todo lo que hago por la mañana. Como les comenté, yo un día antes en la noche pues limpio y ya ordeno un poco mi casa para que las mañanas estén más tranquilas. Ya ahorita Mía se está tomando un bibi, se va a dormir, voy a acostar un ratito con ella. Mi esposo ya fue por Allison,
a la escuela, sale 12:30 y pues listo, chicas. Así quedó este videito, espero que les haya gustado mucho, no olviden suscribirse, regalarme su like y dejarme un lindo mensajito, eso motiva mucho a mi canal y nos estamos viendo en un próximo video, hasta luego. Besitos, diles adiós.